Pues vamos a ver a continuación, después de haber visto el papel de los tres primeros papas, habíamos hablado de Pablo VI, Juan XXIII primero, Pablo VI y después Juan Pablo II. Vamos a ver ahora cuál es el papel de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en este concilio, ¿no? Bien, lo primero que habría que decir que para Benedicto XVI el concilio es una experiencia increíble, ¿no? Tanto cuando él fue como perito, que tenía 35 años, o sea, era un jovenzuelo, ¿eh? De hecho, el Michael Schmaus, un teólogo alemán, le llamaba que era un teenager teológico, ¿no? ¿Eh? Como un adolescente teológico. Sin embargo, se ve que la brillantez le acompañaba. Y por eso el cardenal Frings de Colonia le tomó como asesor, como perito, es el nombre que recibe, ¿no? Bien, entonces, el cardenal Frings era el cardenal de Colonia, que había sido 20 años párroco, por lo tanto tenía una experiencia pastoral intensa. Era también biblista y, de hecho, profesor de Antiguo Testamento. Había también peleado contra el régimen nacional socialista. Era un hombre también muy, muy querido por el pueblo. Por ejemplo, hay una anécdota que se suele contar de, claro, en plena posguerra, cuando después Alemania fue machacada por los aliados y entonces había pues una carestía muy grande de alimentos, pues entonces el cardenal de Colonia dijo que si era para sobrevivir, uno podía robar algo de comida para llevarse a la boca, ¿no? Cosa que, bueno, pues se mantiene la moral cristiana, ¿no? Para vivir uno puede robar, ¿no? Entonces los renanos, los de Colonia, que son así como muy chistosos, ¿no? Decían que inventaron una palabra que era sufrinsen, ¿no? Sufrinsen era frinsear, ¿no? Era en honor del cardenal Frings, ¿no? Y entonces, pero era también un hombre muy respetado, hasta el punto de que cuentan que cuando él hablaba en las sesiones conciliares, se corría la voz en el bar y la gente acababa rápido el café para escuchar al cardenal Frings. Pero entonces el cardenal Frings se estaba quedando ciego y no podía leer. Entonces él buscó una serie de colaboradores, es Luthe, que después sería obispo alemán, el otro es Hubert Jedin, un famoso historiador, y el tercero era Joseph Ratzinger, ¿no? Que él se había encontrado con él, le había preparado un texto que después pronunció en presencia de Juan XXIII. Juan XXIII le gustó mucho ese texto, donde se hablaba de una reforma para intentar afrontar la modernidad, y le había dicho que bella coincidencia di pensiero, ¿no? O sea, qué sintonía tan grande, Y entonces, digamos, con esa aureola, Frings va a Roma. Pero ya hemos dicho que Frings y todos los obispos centroeuropeos montan una entente común en contra de la línea oficial o la línea curial que tenía el concilio en el primer periodo, al principio, ¿no? Y entonces, bueno, en esas Ratzinger va y a Roma con Frings, ¿no? Y ahí viven cerca de la Piazza Navona, Santa María de la Pace, que era donde estaban los obispos de habla alemana, ¿no? Austriacos y alemanes sobre todo, ¿no? Que no eran los mismos que unos vecinos que tenían al lado, que eran los holandeses, que intentaron hacer una especie como de lobby para influir en el concilio, digamos, de un modo distinto al cual quería Frings. Esto Ratzinger lo hace notar, ¿no? O sea, Frings siempre partía del diálogo, de proponer las cosas, también algunas reivindicaciones pues un poco expuestas o audaces, podríamos decir. Por ejemplo, critica los métodos que utiliza el Santo Oficio, pero siempre, digamos, desde la comunión, no desde la intriga
o desde formar un pool o un lobby, ¿no?, en el cual puedan influir, sino buscando que los temas se hablen y que, digamos, que esas discrepancias acaben en comunión. Esto yo creo que es interesante para entender el concilio, ¿no? Porque si uno estudia el concilio desde un punto de vista político, incluso ideológico, puede pensar que hay como bloques que se enfrentan entre sí, ¿no? Una mayoría progresista y una minoría conservadora. Y primero, esos bloques no son homogéneos. Hay gente que algunas propuestas se podrían alinear desde las más tradicionales y otras propuestas son de las más reformistas, ¿no? Y luego también porque había un espíritu de comunión entre todos ellos. Eso Ratzinger lo destaca bastante, ¿no? Como los padres conciliares hasta cierto punto sabían ser racionales, sabían hablar las cosas y después estaba la inestimable ayuda del Espíritu Santo. Que yo siempre digo que el Concilio Vaticano II es un milagro del Espíritu Santo porque con sensibilidades tan distintas, con personalidades tan diferentes, que han salido unos textos como los que han salido es un verdadero milagro, ¿no? Bien, pues en todo esto estaba ahí metido Ratzinger. Ratzinger es quien había revisado los esquemas para Frings y había hecho una serie de objeciones. No los había rechazado radicalmente, como habían hecho, pues, por ejemplo, Schielebeck o algunos otros teólogos. Habían dicho, estos esquemas no valen para nada, ¿no? Él había dicho, bueno, pues esto se puede decir de otra manera, esto quizá habría que revisarlo, esto había que contrastarlo, pero en ningún momento había rechazado de modo radical, ¿no? Entonces, hay como cuatro grandes temas. El primero es el tema de la revelación. Y más en concreto, la relación entre escritura y tradición. Bueno, ya hemos adelantado que la constitución dogmática de Dei Verbum sobre la revelación al principio se había titulado De Fontibus, que era un título polémico, que recogía, era una respuesta a la doctrina de la sola escritura propia de los protestantes. Es decir, que la revelación está toda en la Biblia y que no hay nada de la revelación que no esté en la Biblia. La concepción católica, también la que aparece en Trento, que dice partim, en la escritura partim, en la tradición, ve la revelación como un evento abierto y ve la revelación como trascendiendo a la mera escritura. Entonces, sin embargo, el título de Fontibus sobre las fuentes era un título polémico que quería, digamos, entrar de frente al tema de la sola escritura. Y de hecho el título se va a cambiar, va a ser De Divina Revelatione, es decir, sobre la revelación divina. Entonces, ahí lo que propone Ratzinger junto con Karl Rahner, que era digamos, la figura como más destacada de los teólogos alemanes, es la teoría de la única fuente, es decir, que la revelación viene tanto por la escritura como por la tradición. Yo suelo poner en clase la imagen, uno puede tener dos grifos de agua fría y agua caliente, o puede tener estos grifos donde confluyen las dos aguas y entonces con un mando uno puede combinar, ¿no? Bueno, pues por decirlo de una manera, esa era la concepción que había en la de Dei Verbum, ¿no? Y que es una propuesta que hacen Rahner, Ratzinger y que después, pues digamos, cuaja en el concilio, ¿no? El segundo gran tema es el de la colegialidad, que ya hemos mencionado. Era un tema que procedía de la teología ortodoxa, donde le daban mucha importancia a la autoridad de los obispos y de los sínodos, y que los católicos dicen, bueno, eso también lo tenemos nosotros, porque de hecho
corresponde a la esencia de la Iglesia tal como Cristo la ha entregado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se veía que era un tema controvertido. Algunos tenían una visión de la Iglesia más como circular, es decir, algo que giraba en torno a la figura del Papa, una especie como de monarquía absoluta, donde el Papa lo decía todo, y otros decían, bueno, pues tiene que haber un cierto diálogo del Papa con los obispos, del sucesor de Pedro, con los sucesores de los apóstoles, ¿no? Bien, y ya hemos visto cómo esa doctrina también se va a ir encauzando y recogiendo en el Concilio Vaticano II. Bien, el tercer gran tema es el tema de las misiones. Ahí estará un conocido teólogo que es Yves-Marie Congar, francés, que gran parte de la autoría del documento Ad Gentes, sobre la misión, la dimensión misionera de la Iglesia, es de él. Y el cambio es este. O sea, al principio se decía, bueno, un documento sobre las misiones. Podríamos decir sobre las misiones y los misioneros. Entonces ahí el giro dice, un momento, o sea, todo bautizado es misionero. Por lo tanto, no tenemos tanto que hablar de las misiones y los misioneros, sino de la dimensión misionera de toda la Iglesia. A Ratzinger la verdad es que le toca un punto muy concreto, que es el 8, donde explica que la misión que desempeña la Iglesia es una continuación de las misiones del Hijo y del Espíritu, ¿no? Del Hijo en la Encarnación y del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Bueno, es una... Pero él estuvo en esa comisión y se ve que aprendió también mucho. Bien, y por último está el número 10 de la Gaudium et Spes, que parece ser que es de su autoría, el cual se habla de Cristo y la Iglesia. Por decirlo de un modo muy breve, a veces está el lema de origen protestante que dice Cristo sí, Iglesia no. Cristo sí, Jesucito de mi vida, pero luego la Iglesia... los curas, los sacramentos, todo eso, quita, quita, ¿no? Entonces, ahí explica Ratzinger cómo la Iglesia es Cristo extendido, ¿no? Cómo la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, ¿no? Y cómo lo que hace la Iglesia es continuar esa acción salvífica del mismo Jesucristo, ¿no? Bien, estos son los cuatro grandes temas en los cuales Joseph Ratzinger, entonces de perito, trabaja, y que bueno, pues le van a dejar profundamente marcado, ¿no? Luego también durante su pontificado él retomará este tema, hablará de la hermenéutica, que hablaremos más adelante, y su última intervención, la Lectio Divina, que da el día 14 de febrero de año 2013, antes de renunciar, es precisamente sobre el Vaticano II. O sea que ya se ve que el Vaticano II es el tema de su vida. De todas formas, ahora está en imprenta un libro donde se recoge toda esta información y si les interesa haremos un programa sobre esto.